Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de Dead State. Hoy vamos a jugar con Luis, ¿vale? El nuevo personaje. Muchas gracias a... ¿quién fue? Agus. Agus, muchas gracias, me pusiste la lista de cómo desbloquear los trajes secundarios de cada personaje. Y estaba mirando el de Luis para hacerlo del tirón, pero qué va, tío. Me pide no comerme ningún corazón antes de hacer un loop. ¿Sabes? Me pide no comerme ningún corazón antes de hacer un loop. O sea, que tengo que llegar al final de la run, normal, sin recibir daño. Bueno, sí, recibiendo daño, pero no mortal, ¿no? O sea, hombre, puedo curarme con las ambrosías. Puedo simplemente pasar de las urnas y ya está. Lo podemos intentar, ¿eh? Podemos hacer una run. Hacemos loop con True Ending. Sería muy largo, ¿no? Opa, la voz. Tengo audio, estoy grabando, ¿sí, no? ¡Lo que quita este! Vale, voy a romper urnas, sacar dinero, pero no voy... Voy a intentar no coger... Un momento, que esta no es la escena. Esta es la escena. Intentaré no coger corazones, ¿sí? Vale, a ver si desbloqueamos el secundario. Y hacemos todo el tirón, ¿no? Ay, ¿qué peculiaridades tenía este? No me acuerdo ya. Pa, 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 pa. Blood Veil. Blood Veil. Gorier Kills. Esto no hacía nada, ¿no? Esto es muy bueno. Las balas rebotan al impactar con los enemigos. Oh, estos dos son muy buenos. Me gustaría poder pillarlos, ¿eh? A ver, puedo esperar al chunk y tumbarlo, que eso es dinero. ¿Cuál será el multiplicador de daño de este señor? Es que empiezas ya con 23, ¿eh? Una de dos, o es muy bajo o tiene un multiplicador increíble. Uop. ¿Qué tienes aquí? Spawns a bookshelf body that rotates around you and damage enemies. Vale. Gira a mi alrededor. Es un familiar que gira a mi alrededor y hace daño a los enemigos. Bueno, está chido, güey. Conejito. Vamos a matar al boss de una vez. No me acuerdo qué hacía este señor, tío. Tenía que haberlo leído, joder. Venga, compañero. Le falta velocidad de ataque, ¿no? Nada más. Pero está bastante bien. Casi me pilla ahí, ¿eh? Tu, 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 tu. ¡Ay, el corazón! Cuidado. Vale, que sea la alternativa, ¿vale? Y si podemos no coger ningún corazón, mucho mejor. A ver, si cojo algún corazón, pues lo siento. O sea, en plan, sin querer, ¿sabes? Pero voy a intentar no coger ninguno. El trébol dorado este que hacía me daba ítems, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Pega bastante, pero al pegar tan lento, tío, le falta mucho DPS a este tío, ¿eh? Vale, por Dios. Quita 20 la sierra esa. Incrementa mi vida máxima. Vale, me he calentado. Pensé que me daba ítems. Pero bueno, me da 2 de vida. Está muy bien. Pues una run larga esta, gente. Espero que me perdonéis. Vale, podríamos darle vida y fuerza. Le voy a dar fuerza porque tengo curiosidad. El multiplicador. Quito 23, ¿ahora cuánto quitaré? ¿Sabes?
De 23 paso a cuánto. Quiero tumbar al chunk. A 27. O sea, cada punto de daño me da 4. Tiene un multiplicador cojonudo, ¿no? Extreme Paddle, no sé qué. Vale, dinerito, muchas gracias. Sala secreta. Busquemos la sala secreta, ¿vale? No, no. Vale, viene el colega por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. He perdido alguna, ¿vale? 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79. No sé, voy como por 90 ahora o algo así, ¿no? Vale, unos 100 golpes contando con los de la sierra también, ¿no? Vale, me da para esto y me da para esto. Estupendo, tío. La sala secreta no la veo por ninguna parte. ¿Dónde fucking está? ¡Ah! ¡Soy imbécil! Y en mi casa... No me lo han dicho. Aquí. Y tiene que ser aquí. ¡Oh! Perfecto, un ítem. Bueno, probabilidad, ¿no? En verdad es probabilidad de darte un ítem. Corazón... O sea, la única forma que tengo ahora de curarme, si quiero sacar el traje secundario, es con... Lo diré, tío. Con ambrosía, ¿no? Vale, no voy a hacer loop. Creo que no voy a hacer loop, ¿vale? Voy a hacer una run normal. Así saco el traje. Saco el traje y hacemos el loop. Que si no, vamos a estar aquí hora y media, tío, como en la run anterior. Y no es plan, ya haré el final verdadero, otro día, otra run, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, estamos aquí 40 años, tío. Está guay, ¿sabes? Y además haciendo lo del traje secundario, que no puedo curarme, pff, el mapa este del set, pff, puede ser un lío, ¿eh? Vale, vámonos. ¡Ole ahí! Reventando cráneos. Corazoncito, no puedo cogerlo. Vale, mandóle en la cabeza. Tío, me he quedado bloqueado en la esquina. Uf, se huele que va a tener que coger ambrosía, ¿eh? Muy capaz que va a tener que coger ambrosía. Toma, tonto. Coño, había una sanguijuela, casi me la como, tío. Vale, desafío. El perdigón este no sé qué hacía, no me acuerdo. Venga ya, tío. Vale, sí, huele muy fuerte a ambrosía, ¿eh? Huele bastante fuerte a ambrosía. Probabilidad de obtener munición después de recibir daño. Uf, no me interesa lo más mínimo esto. No me interesa lo más mínimo, tío, obtener munición.
Porque yo, la verdad que no utilizo nada las armas secundarias en este juego, ¿os fijáis? Todas las armas las reviento. Me valen verga, güey. No quería hacer esto. Vale, vamos para arriba, a ver. Buena. Estoy bastante jodido ahora. Las pots pueden obtener jelly beans. Contener, perdón. Y tener 4 judías me cura. Eso contará como comerse corazones, ¿no? ¿Verdad? Eso puede ser aquí una salvación. Eso puede ser tremenda salvación. De hecho, voy a ir a Ambrosia ya. Me da igual. Moverme más rápido y soy... Vale, me deslizo. Área radioactiva, probabilidad de estunear enemigos y prenderles en llamas. Me gusta. I like it. Me gusta, me gusta. Yo supongo que las judías no contarán como... Está muy OP este ítem, ¿no? El Weird Magazine ese. Los estunea y los quema, tío. No sé, creo que está cojonudo, ¿no? Vale, debería esperar al chunk. Buenas tardes. ¿Las judías qué? Ahí viene. Por ahí viene el colega, ¿eh? Golden Gun, let's dance. Podemos probarla, ¿eh? ¿El chung va a salir o qué? ¿Le hago un esquema? Voy a pelear con él aquí. ¿Viene o qué? ¿He explorado todo? Sí. Quiero tumbarle, tío. Es bastante dinero, ¿eh? ¿Viene? Vale, gracias. Has tardado, ¿no, pelotudo? Ah, me he salido sin querer. El permastun, qué guapo, chaval. Ahora entramos ahí. No os rayéis. Vale, a tu casa. 135, no está mal, ¿no? Vamos a probar la Golden Gun. Con este boss. ¿Este cuál era? La anomalía. Ah, el huevo. ¡Hostias! ¿Cuánto quita la Golden Gun? ¡Bestia de arma! Voy a guardarla, ¿eh? Voy a conseguir munición. ¡Dios! Lo que quita la Golden Gun. Casi 200. ¡Jesus! Play Bunkers. ¿Qué es Bunkers? Loco, me quedé pillado. He conseguido munición, ¿eh? Ah, no, por uno. Una judía. Otra judía. Espero que las judías no cuenten como corazones, ¿eh?
No sería justo, la verdad. Incrementa el daño. He cogido la munición con esta arma. Tenía que haberla cogido con la otra, ¿no? Otra judía. Vale. ¿Cuánto quito ahora? 28. Uno más de daño. La mierda, uno más de daño, ¿no? Judía. Vale, no puedo coger corazones, pero con las judías hacemos todo el counter, ¿no? A eso. No, aléjate de mí, anda. Asqueroso. Dios, qué desagradable eres. Mira, un pot dorado. Juditas. Qué rico. Otra judía. ¿Cuántas tengo? Dos, ¿no? Vale, ahora tres. Y voy a mantener la que me queda para cuando me haga falta. Oye, mete muchísimo knockback esta pistola, ¿no? Mete muchísimo knockback. Mira, la judía que me falta, ¿sabes? Déjala ahí. Asqueroso. ¡Ay! Casi me como el corazón. Sin querer, ¿eh? Absolutamente sin querer. Vale. Oh, el arma. Bueno, muy a mi pesar. Lo siento, ¿eh? Cursed Crown. Todos los enemigos tienen, reciben daño al entrar en la habitación. Thank you. Super lanzallamas, ¿no? Bueno, también. Duro romper así la Golden Gun, ¿no? ¡Ah! Casi lo cojo otra vez. Más daño. Perfecto. Otro conejito dorado. Nice. Joder, con los cubitos de esto. Al límite, ¿eh? Vale, supongo que esto es un punto más de daño. 29. Ups. Vale, ¿qué tienes? Compás, revela las tiendas. Vale, eso me gusta. Los corazones salen más. No. Shots hone in on enemies. Dispara no sé qué a los enemigos. Me la pilla. Más fuerza. ...33, vámonos. La judía que me falta, por favor. Ahí está. ¿Me ha curado dos? Vale, no quiero pelear aquí. Aquí sí.
Dios, tiene muchísimo knockback esta arma, ¿eh? Glass Eye, eso lo metieron en el Isaac hace poco. Cae, tonto. Ahí está. Vale, la sala secreta no sé dónde está, me la he perdido, supongo. Y tengo dinero para mejorarme otra vez la fuerza. Vámonos. Pa-pera-pa. Me puedo dar un puntito de vida también, pero... Ay, no estoy buscando la sala secreta. No me estoy fijando, ¿eh? Vale, no importa. Bah, poco. Tampoco pasa nada, tío. Este igual es el payasete, ¿no? Qué pesadito eres, payaso. Que sí, que eres muy gracioso, que sí. ¿Qué hacía el Glass Eye? Shots home in on enemies. ¿Qué era lo de hot shot? Bueno, eso. No sé muy bien qué hace la... Ah, ¿la bala se curva? ¿Es una especie de spoonbender? ¿Es una especie de spoonbender? Porque la bala se curva. Qué raro, ¿no? No he cogido corazones, ¿verdad? Decidme que no he cogido corazones, por favor. May the Lord smile and the devil have mercy. Vale, último piso. No cojas corazones, geriercito, por favor. Hazlo bien. No me dan ítems. Sala secreta, ¿no? Squash them. Nada, oye, que no me dan ítems. Y no hay enemigos en todo el piso, ¿te imaginas? ¡Zombies! Vaya a herir. Es malísimo. La rata. Hay un corazón ahí, cuidado, ¿eh? Confeti. Más probabilidad. Madre mía, tardo muchísimo todavía, ¿eh? Matar enemigos. Buen daño y tal, pero no ves lo que tardo todavía, ¿eh? Matar enemigos. A tu casa. Pero las judías te curan entero o te curan uno. Bueno, tendría sentido que te curasen entero, ¿no? La comedia. Vale, facilito, ¿eh?
coño, Gerier. ¡Socorro! ¡Uf! Joder, vaya sala, tío. Corazón, cuidado, no lo cojas. Buenas tardes. Incrementa la vida máxima, el taser, probabilidad de stunear y el rainbow. Incrementa todas las estadísticas. Qué bueno, ¿no? El rainbow bunny este estaría guapo cogerlo con el que te da triple, triple recompensa, ¿sabes? El que te multiplica el ítem que cojas tres veces. Estaría bastante guapo cogerlo con ese. Tío, la mercader de armas es... no la más inútil. Pues inútil es una palabra fea. Pero al menos yo es la que menos utilizo. Coño, creí que le mataría antes de que cargase. Ay, mira, paso. Bueno, espérate, que quiero judías. Un corazón, cuidado. Hay una judía y un corazón. Paso, tío. Paso a intentar coger la judía porque la voy a liar. Y estoy ya en el último piso, ¿sabes? Coño, el tío salta, atraviesa obstáculos. Qué cabrón. Para tu casa. Pues ya estaría. No he cogido corazones, creo, ¿eh? Deberían darme el logro. Gerier, ¿eres tonto? Sí, soy. Tiene pinta, sí, de que soy bastante tonto. Vale. Balcony. Aquí hacemos el loop y deberían darme el traje, ¿no? Porque no he cogido corazones. He cogido judías, pero no sé si las judías cuenten. Supongo que no. Porque las judías dependen de un objeto, funcionan diferente. No son corazones. Me timarían, ¿eh? Primero vamos a limpiar todo. Judía. Otra judía. ¿Qué es esto? Wandering Star. Podemos estar Project. Vale, otro que gira a mi alrededor. Bola de tenis. Calla, Cordelia, que no leo. Que no veo. Otra judita. Vale, bunker. Empujarles hacia atrás. No. Probabilidad de que haya una tormenta en la habitación que los congela durante 10 segundos, ¿eh? Voy a comer la ambrosía también. Guapa. Pibón. Vale. ¿Qué dices sobre el ataúd? The hell is in the thing. ¿Qué demonios hay en esa cosa? The hell. Vale, ya estaría, ¿no? Hay otra última jodida, pero no la voy a coger. A ver, no he cogido corazones.
Pues no sé, chicos. Igual es no curarte. Puede ser que sea no curarte. Tengo mis dudas, ¿eh? ¿O he cogido un corazón por ahí sin querer? Joder, Gerier. ¿O es no curarte? Vale, los enemigos se me aproximan más lentamente. Eso me gusta, ¿eh? A mí se me gusta. No voy a coger corazones, fíjate. Voy a ir full orgulloso, ¿eh? No me revela la sala secreta del compás. Puede que haya cogido, ¿eh? Alguna... Puede que haya cogido algún corazón sin querer, ¿eh? Todo es posible. Y no me diera cuenta. Sala secreta. Un arma, tío. Podríamos hacer ruta verdadera, ¿eh? ¡Hostias! La tormenta. Vale, ¿tú qué tienes para mí? Corona de la reina. Aumenta tu daño bastante, ¿no? Me lo voy a comprar. Por cierto, ¿los beneficios de la doctora se resetean o siguen en su punto? Vale, siguen aquí. Me queda un punto de daño por subir. ¿Cuánto ha aumentado el daño? Un punto, ¿no? Brutal. ¿Hacemos ruta alternativa? O sea, ruta verdadera. Voy a hacerla, yo creo. No puedes acercarte a mí. No puede acercarse a mí. Tanto knockback que tengo. Au. Vale, vámonos. Tengo muchísimo knockback. Hombre, quizás al terminar la run. A ver, ¿cómo era el mensaje, gente? No te comas un corazón antes de entrar en un bucle con Luis. Ah, bueno. No te comas un corazón. Ay, no sé, yo creo que lo hice bien, tío, pero... Si cogí algún corazón, lo he hecho sin querer, la verdad. Venga, hombre. Qué falso. ¿En estas plantas no hay vida? ¿O hay judías? ¿O cositas? ¿Dinero o algo? No tiene pinta, ¿eh? Mira, paso, voy a coger la vida. Ya que no ha contado, pues... Ole ahí.
Tengo doble confeti, ¿eh? La probabilidad debería ser mucho mayor. Au. Gerier, ¿qué haces, Gerier? ¿Eres tonto? Incrementa el tamaño de la, o sea, la altura del salto. ¡Ole ahí! Vale. Coño, cómo me cuesta pegarle a los tontos estos, loco. Vale. La queríais liar, ¿eh? Toma tormentita de nieve en la boca. Vale. Qué largas son las runes en este juego, ¿no? No digo que sea malo, pero a veces resulta un poquito tedioso. Porque si haces loop... Hombre, también es que estoy haciendo loop más final verdadero, ¿sabes? Si no, estaríamos ya creo que cerca del final. Pero es culpa mía, la verdad. Aleja, bobo. Este personaje no veas, ¿eh? Es que no puede acercarse a mí. No puede acercarse a mí de ninguna forma, ¿eh? El tío no puede acercarse a mí. Aléjate, bobo. Vale, primera parte de la llave. ¡Ay! Dark Mood. A ver, podría rushear los pisos, ¿eh? No es lo más conveniente. ¿Sabes? Podría ser rush de pisos. Tío, me vendría muy bien algo con velocidad ataque, ¿eh? Algún objeto de velocidad ataque, perdón. Gente, vosotros que habéis estado atentos o que soléis estar atentos, decidme en los comentarios el momento exacto si me comí algún corazón antes de acabar la run. Vale, ponen, mira, Geri, en este momento te lo comiste, tal, y no te diste cuenta. Porque, en serio, si no es eso, es por las judías. Paso de tumbar, de romper vasijas, tío. Pa, 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 pa. Porque si no es por el corazón, será por las judías, ¿no? Herier, tonto. Bueno, pues nada, romper vasijas, tío. Te cura dos. Hay una judía ahí, pero paso. Hermano. Voy super YOLO, ¿no? Por la vida. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Los campeones estos serán como en el Isaac, que te hacen el doble de daño.
marks the spot. ¡600! Me cuesta la ambrosía. ¿Será porque he comprado varias o porque en el loop son más caras? Coño. ¿Puede ser que en loop sean más caras? Loco, muere. Me ha costado, ¿eh? Destruir pots me cura. O sea que las urnas pueden tener corazones, judías y curarme. No está mal, la verdad. Turururu. Hostia, hay tres salas secretas. Joder. Ay, destruir armas me cura también, ¿no? Qué fuerte. Me cura todo, coño. A ver. Hay un montón de salas secretas, tío. Release a big explosion when you hit 1 HP. Vale. Esto 40 por balazo, que es un montón. Pero me gustaría moverme más deprisa. Me gustaría algo para moverme deprisa, Supongo que tengo que darle agilidad a la doctora. Terminaré la fuerza y le daré agilidad. Hay algo de vida, supongo. El huevo. Huevo de Leviatán. ¿Puede llegar a eclosionar? Si no le pegas o algo. ¿Puede llegar a eclosionar el huevo, gente? Ni idea, ¿no? Nunca lo sabremos. Loco. Vaya bug. Igual si estás ahí un buen rato y el tío tira varias fases de ataque y no le matas, igual eclosiona, ¿sabes? Ay, mira, no soy muy fan de este mapa. No veo, coño. Tesoro. Shotgun shells travel faster over a longer distance. Creo que nunca había cogido ese ítem.
17 de dinero. Tremenda sala secreta, una pasada. No estoy pegando. No le puedo dar. El tío empuja las urnas fuera del mapa, loco. No le puedo dar, tío. ¿Cómo hago esto? Mi personaje echa fuera las urnas. Fantasmas, no, que no puedo darles. Súper injusto, tío. Vale, muerto. Paso, me piro. Vámonos. No hay nada más que buscar, hay que buscar la llave y ya está. Vale, la máscara, qué pesadilla. Joder, cómo lo controlo, ¿no? Por hablar. Vale. Segundo fragmento. ¡Ay! ¡Qué largas son estas runes! Shoot enemies. Ah, dispara a los enemigos para matarles. Tremendo consejo. Espectacular, ¿sabes? Eso no te lo dan en todos los juegos. Este juego se preocupa por ti. ¿Esto cómo va a caer? Vale. Espérate, la brujilla primero. Au. Bueno. Viaja más la... Candy back. Yo qué sé, tío. Me da un montón de pasta eso. ¡Eh, la doctora en este piso!
No le doy. Vale. Este haz que era de daño, quizá. Estaría bien que fuese de daño, ¿no? Consigo daros, coño. Ahora. Tío. El enemigo este, ¿no? Incrementa el daño de las explosiones. Ah, fuck it. Qué putada. Hermano, ¿qué pasa con este enemigo? Está muy OP, ¿eh? La bruja esta. La madre que la parió. Así te lo digo, ¿eh? La madre que la parió. No. Aléjate de mí, anda. Vale. Una llave. ¿Qué es esta llave? Enemy has a tiny chance to drop items. ¡Uy! Doble judita. Vale. Rusty key. Un momento. ¿Ves? Ahora secretas buenas. Destroy a weapon, we create a different new weapon that can't be destroyed. Destruir un arma creará una distinta que no se puede destruir. Nunca había cogido ese ítem, ¿eh? ¿Valdrá la pena eso? Tengo mis dudas, ¿eh? Diría que no, vamos. Aléjate, puerco. Está roto eso de curarme con las judías, ¿eh? Vida y agilidad. La fuerza como que me suda un poco, ¿sabes? Ya pego bastante. Dios, qué feos son, tío. Había una judía ahí. Oh. Es de acero, coño. Ah, desapareció. A ver. Rusty nail. Esa no se puede romper, ¿no? De ninguna forma. What? Pero se ha creado dos. ¡Ole! Vale, ¿el boss dónde está? O sea, esta no puedo destruirla, ¿no? Ay, me apereza ya este señor. Vale, el payaso, creo. Ay, qué pereza el payaso. Me está dando pereza todo en esta vida. ¿Qué pasa, Carrot? Falso. ¿Cuánta vida tienes, cabrón?
montón de vida, ¿eh? Tiene un montón de vida. Vámonos. Ahora viene el set de rodaje. Al menos aquí es solo huir, llegar al boss y ya está. No tengo que estar limpiando habitaciones. Attic Sanctum Clear. Vale, set de rodaje. Arma. ¿Puedo sustituir esta? Vale, sí que puedo. Y esta la puedo romper. Y me das la Bouncy Rifle. Super Bouncy. No sé qué. Recibe full health de esta. Full health al principio de cada piso. Pues nada, soy inmortal. Yo soy completamente inmortal. ¿Cuánto quitará eso? Me creo que mucho, ¿no? Dispara rápido. Lo probaremos ahora. Bueno. Esto es un puto laberinto, tío. Enemies will take damage when they touch you. Me cagué la primera vez que me pasó esto. Luego. Vale. Sigo con mi duda de si se podrá tumbar ese chunk. Yo creo que no. ¿Por qué tengo tantas armas? Ah, claro. Nah, esta arma es una mierda, ¿eh? No puedo romperla. Acá no puedo romper ninguna, es verdad. Bastante pocha, ¿eh? ¡A la primera, chaval! En la primera rotación. El lanzacohetes, tú. ¡Au! ¡Au, au, 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 au! Me da una hostia a la rodilla. ¡Au! Dios, encima la tengo súper fría. ¡Qué dolor! ¡Ay, mi nariz! ¡Dios, qué dolor, chaval! ¡Au! Joder, me he hecho daño, ¿eh? Por favor. Qué coñazo de enemigos, tío. Gracias. No, otra vez tú no. Bueno, ha hecho bastante daño. ¿Cómo? Ah, vale, que las balas se dividan en más balas. Esto era Gemini, esto era bueno, creo, ¿eh? Ugh.
Bueno, pero a ver si me lo paso. Porque es daño negativo, ¿eh? Por favor, que sean solo dos oleadas. Si son tres, estoy fuera. Vale, ¿esto qué era? Ah, duplicar el número de proyectiles. Vale, muy bueno, ¿no? Y sumado lo otro. Vale. Disparos múltiples y tal. Mola. Hola, nena. The Fierce Dying. Atrae las monedas hacia ti. Pisar los enemigos. Backup. Quedarte en una habitación hará que caigan bombas. O sea, quedarte mucho tiempo en una habitación hará que caigan bombas. ¿Funcionará con los bosses? Voy a probarlo, ¿eh? A ver si consigo el dinero suficiente. Bueno, vale, pues contigo. Ven, 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 ve viniendo. ¿Puedo hacer que la aplaste la máquina? Ah, pues. Era un logro, tú. Era un logro, no tiene ni idea, ¿eh? Mousetrap. Igual era un logro secreto o algo, ¿eh? Me gusta sacar cosas así secretas, ¿eh? Me emociona. Bueno, al menos he sacado algo, tío, porque lo del traje secreto me cago en mi puta madre. A menos que me lo den al pasarme la run. Me han timado, ¿sabes? ¡Au, tío! ¡Coño! Vale, eso era lo de... Da miedo, ¿eh? Quedan más salas por aquí, ¿eh? Quedan un montón de salas por aquí, tío. Nada, una hamburguesa, un shuriken. Ay, le van a dar por culo las salas que quedan, gente, me piro. Lo siento, por la expresión. Dan por culo. Loco, estaba dentro del charco. Están rotos los shurikens. Vale, el barco hundido. Ey, ¿la hamburguesa qué era? Me ha curado la hamburguesa, me ha curado bastante, pero no sé muy bien qué hace. Tip, fish can roll. Incrementa tu vida máxima, pero reduce... Ah, pero me ralentiza a mí un poco. Bueno. Me falta daño. Coño, yo no le estoy dando. Oh.
Perier. Tontísimo, cara. Ah, cojones, el tiburón. ¿A que sigue aquí el tiburón? Hostia, no lo vi, ¿eh? Te prometo que no lo vi. Vamos, te lo prometo, macho. Una judita. Mierda, desapareció. Tesoro. Voy a poner el tesoro. Me da un poco de pereza, pero bueno. No se puede tener, no se puede tener pereza de todo en esta vida, Jerez. Pabila, hijo. No quiero coger eso, quiero los shurikens. Nos va a quedar, están rotísimos. Meten una barbaridad. Zombies, ¿no? No se han muerto, ¿eh? Recibir monedas. Probabilidad de recibir monedas cuando entras en una habitación por primera vez. Me gusta mucho la música de este mapa, ¿eh? Me mola un montón. Vale, este pendejo hay que tumbarlo. Porque si no me va a dar por culo lo que queda de trayecto. Pesado, tío. Toma. Tiene bastante vida, es como un boss. A tu casa. Joder. Peligroso, ¿eh? Terror from the deeps. Yo sí que soy un terror, crack. Yo sí que soy un terror. Están rotos los shurikens, eh. Disparan rapidísimo y quitan 17. O sea, está de puta madre, tío. Quita un poco en relación a tu arma principal, pero si con la principal quitas bastante, con el shuriken vas a reventar. De balcón y venga, vámonos. ¿Te imaginas hacer otra lupa ahora? Me corto la polla, tío. Tararari, tararari, tararari. Ay, que den por culo las urnas, Javier. Tira para adelante. Bueno, la de dinero no, la de dinero mola. Boost your maximum HP. ¿Qué es esto? El lanzacohetes este. Buah, no me gusta nada, tío. Y me da una minigun. La minigun mola, yo creo, ¿eh? The first time, scope. Bullets shoot faster, vale. Ítem gratis al principio de cada piso. Bueno, para lo que queda ya. Antídoto, let's go. Mi naricita. Mira, hacemos loop y final verdadero. Ya de con Luis. Qué pena no haber sacado lo del traje secundario, eh. The balcony. Blood must atone. Atone for blood. No sé qué pone ahí. ¿Atone qué es? Regalito. Enemies release sal on death. With damage of the enemy. ¡Quieto! ¿Qué haces? Vale. Los enemigos sueltan sal al morir, ¿no? Que daña a otros enemigos. ¡Un candelabro! Ah, no. Pensé que el candelabro me lo había soltado. Buenas tardes.
Hacia el final verdadero, let's go. Qué frío hace, gente. El Chunk. El Chunk no sale, ¿eh? En los créditos finales de ningún personaje aparece como que, ay, la mascotita, ¿sabes? Se olvidan de él completamente. Para el culo, ¿no? Para el culo, el Chunk. Yo salí del more. Solo un poco más. Vale, ¿qué me das? Shotgun. Me podía haber dado el disparo triple, hombre. Dios. Falta daño, ¿eh? Falta un poquito de daño. Mira, la doctora, tío. Pero no puedo darle nada. Voy a activar los botones y adiós. Y adiós. Uy, las máscaras, qué pesadilla. Joder, cuánta vida me dan, coño. Au. No es aquí. No os voy a engañar, me da bastante pereza los enemigos de este mapa, ¿eh? Un ítem. Ah, los enemigos soltaban ítem ahora, ¿no? Incrementa el daño, incrementa el fire rate for every weapon besides your... vale. No puedo coger ese corazón. ¡Madre! Más sal. Analiza tres pepper behind you que daña a los enemigos. Vale. Tendrías que estar congelada, ¿no? Vale, una. Me deja una sala secreta atrás. Secret, secret. Visit en secret room. Single room. Puta madre. 10 salas secretas en la misma room. Mira, estamos desbloqueando muchas cosas, eh. Muere, cojones. Vale, he cogido un objeto. Tener más de 700 boostea mi daño. Eso es verdad. Me baja la vida a la mitad. Quita 10 la machine gun. Voy a guardar la machine gun. Hostia, de 40 a 48, ¿eh? El daño, tú. Está cojonudo, ¿eh? De 40 a 48.
Uf, aquí se lía, Que ahí empieza a haber una cadena ahí de cosas. Vale, pues nada, por aquí no es. Hay un montón de cristales de vuelta a base, De vuelta a la primera sala. Un montón. Claro, es muy grande este mapa. Había un logro, por si llegáis aquí, hay un logro, que es activar los tres botones en menos de un minuto. Si tienes una buena configuración de mapa, ¿vale? Que tengas suerte y tienes una buena configuración. Mira, voy a darle fuerza y agilidad. Te pueden salir los tres botones prácticamente juntos. Eso está cojonudo, tío. ¿Cuánto quito con el último boost de daño? ¿44 solo? Ah, he perdido el boost de 700, claro. De los 700 dineros, tío. Madre mía. Pues llega el disparo ahí. ¿Tú qué tienes, bebé? Polisher, Bullet Travel Faster. Proyectiles grandes, No, vale. Oye, no puedo moverme, ¿qué pasa? Estoy como bloqueado ahora. Por Dios. Vale. Loco. Está abriendo un poco esto, Estoy haciendo un montón de daño gratis, tío. De verdad que los enemigos que están por arriba, tío, es horrible. Es horrible pegarles a esos tíos. Muere, atontado. Vale, botón. Y botón. Ya estaría. Hay que volver a patita, Y no he conseguido los 700 de dinero, tío. Para tener el boost de daño. Nah, da igual. Vámonos. No importa. Me lo voy a pasar igual. Exit Realm Clear. ¿Cómo se llama? Diabola, ¿no? Venga, Diabola, que te lo voy a explicar, boba. Suena como a secreto, ¿no? Ah, el ítem. Es verdad. Taking damage will give you money. Dinero en las urnas, por favor. Vale. Los cadáveres aquí. Qué guapo como las balas buscan, ¿no? Al enemigo. Dios, la permastuneo con la machine gun esa.
O la minigun, lo que sea. Creo que es una de estas, ¿no? Esta. Se distingue físicamente. Coño. Asquerosa. ¿Cuánto dinero me das por pegarme? 600 y pico. A ver. ¿Vale? Vale. La técnica, ¿no? De bustearme. Bustearme el daño. Me he pegado para que me suba el dinero, tío. Y así hacer más daño con esto. ¡Asquerosa! Uy, qué asco me da. Un traguito de vodka, gente. Mola muchísimo el boss, Vale, con esto pego como 40 y pico, ¿no? A ver. ¿Cuánto pego con esto? No puedo verlo aún. Ahora vienen los mordiscos. Cuidado. Au. 50 y pico, ¿no? Madre. La minigun, tú, vaya bestia, Pinarín, pica. Me pica. Voy a estar ya, chicos. Loop run más final verdadero con Luis. Me apena no haber sacado el costume B, o sea, el traje B secundario. Pero vamos, debía haber cogido un corazón sin querer, Porque no sé, lo he hecho perfecto, no he cogido. Intenté no coger ningún corazón antes de la loop. No sé si es que hay que pasársela o qué, pero. O las judías cuentan como corazón, o es que no puedes curarte, no sé. La pose del tío. Pues ya estaría, ¿no? Buen juego, la verdad. Buen juego. Get the trending as Luis. Dirty work, trabajo sucio. Es posible que haya cogido un corazón sin querer, ¿sabes? Esto no se puede quitar, coño. Puta madre, coño. Ay. Bueno, hemos sacado. Final verdadero, loop. Hemos sacado lo de que el chung aplaste, el mapa aplaste al chung. Las 10 salas secretas en la misma run. Y, o sea, hemos sacado bastantes cosas, está guay. Spicy. Ahora me queda intentar pasarme una run en painful, ¿vale? En difícil. Pero tendré que pasármelo painful con cada personaje también. ¿Sabes lo que he hecho de menos? Lo que me gustaría que tuviese incluido este juego. Que las cosas desbloqueasen. O sea, que los logros desbloqueasen. Cosas. Porque no hay. O sea, todos los objetos, bosses, lo que sea. Bueno, bosses no, porque la ruta alternativa había que desbloquearla. Pero los objetos están todos desbloqueados de inicio. Entonces habría estado guapo que al hacer cosas, ¿sabes? Para tener el motivo de hacerlo, más que el logro. Pasártelo la run verdadera con este personaje, desbloquea tal cosa. Como en el Isaac, ¿sabes? Hacerte una loop con este personaje, desbloquea tal cosa. No sé qué, lo otro. ¿Me entiendes, no? Eso estaría guapo.
Y esto debería poder saltarse. Ya lo vi una vez. Déjame en paz. Que sí, que es muy bonito todo lo que tú quieras, pero déjame en paz. ¿Qué más contenido incluirán más adelante, tío? Me imagino que pondrán objetos, pero pondrán también escenarios, pondrán voces. Una ruta súper secreta. Estaría guapo una ruta donde el profesor se convierte en un malo, tío, en un villano. ¿Sabes? Porque está la ruta normal, que es la que matas al Chunk y se acaba y explota el laboratorio. Luego está la ruta verdadera, que es donde matas a Diabola, que es la de la dimensión y tal. Pero estaría guapa otra ruta donde el profesor sea malo. ¿Sabes? Este tío sea malo. Una ruta distinta, ¿sabes? Cuatro mapas nuevos, tal, voces nuevos, y este tío sea malo. Porque sí, ¿sabes? No sé, estaría guay, tío. Estoy explorando ideas. Welcome home. Ya estaría, ¿no? Hora y media, chaval. Vaya calentada, ¿no? Traje no está. Solo tengo el de ella y tengo el de ella. Bueno, el de él. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el desafío. El desafío, la run, el vídeo. Y nos vemos, chao.